Buenas tardes, compañeros. Bueno, tengo otro pasito más hecho de este bonito lavamano que tiene un diseño diferente al que ya hice. Así que nada, os explico un poco cómo va. Ya habéis visto, está completamente sellado por dentro. Tenemos las partes laterales hechas ya. Aquí lo único que me faltaría sería ponerle el grifo, los sellados de los ingleses, donde lógicamente no se puede termodoblar la placa. Por la parte inferior ya, hacer la caja de agua, poner el desagüe. Terminarlo con proyectado, como ya sabéis, con espuma de poliuretano para que coja cuerpo. Aunque así, la placa es lo suficientemente rígida para que no le pase nada. Pero bueno, me gusta terminarlo de esa manera. Y nada, otro diseño de lavamanos terminado con nuestra, en este caso con nuestra placa, imitación madera. Deciros que nos sigáis en nuestras redes sociales, joserraplacasdecorativas, @ para TikTok y en Instagram. Y bueno, sabéis que tenemos una academia para que os podáis apuntar y aprender con nosotros a montar nuestras queridas placas y hacer cosas tan bonitas como esta. Así que nada, animaros, compañeros, porque la verdad es que nuestro material vale la pena. JD, placas decorativas. Os voy a mostrar otro pasito más de cómo va el lavabo con nuestra placa de imitación madera. En este caso también he hecho un diseño diferente al que ya teníamos para ir haciendo cosas diferentes. Bueno, ya veis cómo está completamente sellada por su interior. Sus dos paredes terminadas, porque en este caso se pueden termodoblar las dos paredes largas, pero estas dos tienen que ir con ingletis. Sellaremos con nuestra resina bicomponente, colocaré el grifo, haré caja de agua que va aquí, colocaré el desagüe, lo reforzaré con espuma del poliuretano, aunque así también se puede poner que no hay ningún tipo de problema. Pero bueno, a mí me gusta terminarlo así. Y nada, aquí tenemos otra cosita que se puede hacer con nuestras queridas placas. Sabéis que tenemos una academia, su nombre web es www.academiajd.com. apuntaros por si queréis, en este caso, aprender a hacer cosas como esta con nuestras placas, a montarlas en cualquier zona o sitio de casa, para reformas, para obras nuevas, en fin, donde las tengáis que montar. Pero bueno, es importante que el que se anime a colocar este material, que sepa por lo menos colocarla y saber cómo se hacen los cortes, los pliegues y todo el procedimiento. Así que nada, compañeros, seguidme en mis redes sociales,
arroba joserra para TikTok, joserra placas decorativas JD para Instagram. Y nada, seguimos poco a poco demostrando y enseñando la versatilidad de nuestras placas. Un saludo, compañero, JD Placas Decorativas.